Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada semana aquí en nuestro programa de Entre Cuerdas, nuestro programa de todos los miércoles de instrumentación. Como siempre, les traemos alguna canción, en ocasiones dos, según el tiempo que dispongamos, pues para ustedes un poquito ir practicando desde casa con el apoyo de este vídeo. Y unas partituras que nosotros publicamos en nuestra página de Facebook. Bueno, antes de empezar, quería pues dar las gracias a todos los nuevos suscriptores que se suscribieron a raíz del vídeo anterior del programa Parrandeando con Ismael que se emitió el pasado viernes. La verdad es que tuvo bastante éxito, se suscribieron bastantes compañeros, bastantes personas y la verdad es que superamos uno de los récords de visualizaciones y de likes. Se ve que le gustó bastante. Y nada, yo pues me alegro por eso. Y ya digo, le damos gracias por su apoyo y por seguirnos ahora a partir a estos nuevos suscriptores. A partir de ahora esperemos que nos sigan cada semana. Que les traeremos siempre el mejor material del que dispongamos. La otra persona que les queríamos dar las gracias es a una serie de personas anónimas, digamos, que a través de unos métodos que ahora les comentaré, pues han hecho una serie de donaciones al programa, en realidad al canal de Isma Carrizal TV. Y pues gracias a ello, gracias a su ayuda económica en este caso, pequeñas aportaciones pues hemos ido juntando y hemos conseguido tener lo suficiente para conseguir una cámara de muy buena calidad en comparación con la anterior, con la que podemos pues traerle mejores imágenes a los programas para que ustedes lo vean con mayor calidad. Y también pues disponemos de un dispositivo de micrófono inalámbrico para cuando vayamos a grabar en el exterior poder hacerle llegar mejor lo que es la música, el sonido y la verdad es que tiene muy buena calidad de sonido. A todos los que aportaron, pues muchísimas gracias. La verdad es que no sé cómo. Como si le es un. La ayuda, hacer una ayuda tan importante y sobre todo que en un canal pues tan pequeño como este, pues la ayuda pues se les agradece. Al final del programa siempre, al final del todo, siempre les ponemos un pequeño resumen de las dos maneras que pueden apoyar al programa. Económicamente, todos los que estén interesados, no es una cosa, digamos, obligatoria. Y para aportar pues lo que uno buenamente pueda y buenamente quiera, por supuesto. Ya digo, esto es de manera opcional y altruista. Y nada, está al final del programa, al final del todo, pues ahí hay una serie de indicaciones que dicen cómo pueden ayudar y hacer pequeñas donaciones y demás. Nosotros se las agradeceremos en el alma. Nosotros vamos a empezar, como siempre, también dando las gracias a nuestros amigos y patrocinadores y colaboradores del programa. Empezamos, como siempre, con nuestro amigo Agustín de la página web teldenfiestas.com, La Voz de las Islas. Nuestro amigo Agustín Cabrera, que siempre publica nuestros vídeos en su página web para mayor difusión. Muchas gracias a mi Agustín. A nuestra operadora de cámara, Omaira Navarro, que siempre nos acompaña en nuestras grabaciones en el exterior para ofrecerles las mejores imágenes. Y ahora con la nueva cámara que hemos podido adquirir, pues tenemos mejor calidad para que ustedes lo vean con mayor nitidez. Muchas gracias, amiga Omaira. A nuestros patrocinadores de siempre, Peluquería Carmen y Suso, XN, Madre de Día, Un Mundo de Valores y La Cajita Apapacha. A todos ellos, muchas gracias. Ya saben que al final del programa pondremos su logotipo con sus datos de contacto para si ustedes quieren ponerse en contacto con ellos.
Recuerden, este es nuestro programa, que no lo dije antes, nuestro programa número 55 de hoy día 27 de octubre. Y le traemos hoy una canción pues muy parrandera, que la podemos tocar tanto estilo paso doble como estilo mexicano, con el ritmo de un corrido mexicano. La canción se llama Amores, es muy habitual en parrandas. En romerías, bueno, cuando se permitían hacerlas. Y bueno, nosotros pues les vamos a indicar, les vamos a enseñar las maneras de tocarlo con cuatro venezolanos, con la púa, en este caso un laúd, y con la guitarra. Y después le pondremos la canción para que ustedes puedan, cuando lo vayan a ensayar, pues tenerla de sonido de fondo, ¿ok? Bueno, nosotros antes de empezar con las explicaciones de lo que es de la canción, sí vamos a ir a nuestra mini sección de historia, música y otras cosas, porque queríamos aclarar unas cositas de lo que es relacionado al cifrado, que no lo dijimos en nuestro anterior programa, y también queremos, bueno, porque ustedes lo podrán usar en nuestro programa de hoy. Vamos a ello un poquito con esta pequeña presentación y enseguida seguimos con esta sección. Bueno, aquí estamos, como dijimos, vamos a darles un par de aclaraciones con del cifrado. Que lo vimos el otro día. Vamos a hacer un repaso rápido para que no tampoco se nos alargue mucho. Recordamos que en el programa anterior dijimos que el cifrado es la representación gráfica o por escrito de las melodías que vamos tocando, y que las podemos tocar tanto en guitarra como en laúd, bandurria, etcétera. Esta representación gráfica pues tiene dos formas, digamos, diferentes de cifrado. El otro día vimos uno que es escribirlo en un pentagrama. Estas cinco líneas, este pentagrama, que dijimos que cada línea representaba una cuerda. La primera línea de arriba, primera cuerda, la segunda línea de la segunda cuerda y así sucesivamente hacia abajo. Si tenemos que puntear en la sexta cuerda, lo indicaremos por debajo de la quinta cuerda, digamos como flotando, digamos, en el aire por debajo de la quinta línea. Y dijimos que eso, que cada línea representaba una cuerda y cada numerito que va sobre esa línea nos indicaba el traste donde teníamos que pulsar. Si tenía en la línea 2, por ejemplo, tenía un 3 puesto encima, eso indicaba que en la cuerda número 2 hay que pulsar en el tercer traste. Sencillo, ¿no? Y si tenía un 0, quiere decir que era al aire y no había que pulsar nada en lo que es en el mástil. ¿Vale? Después vimos una serie de símbolos que eran los dos puntitos, que era para cuando terminábamos la melodía, esos dos puntitos indicaban que teníamos que repetirlo, volver hacia atrás al principio. Y después también vimos, si no me equivoco, una M, pero una M virada al revés, que eso nos indicaba un pequeño silencio que había en la melodía. Nosotros íbamos tocando la melodía, ta, 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 nos encontrábamos con esa M, digamos, al revés, que era parecido como un 3. Ahí hay un pequeño silencio y seguimos después con el resto de la canción. Muy, muy sencillo. Nada, después lo que sí, tenemos otra segunda opción que quizás puede ser más sencillo a lo mejor para hacerlo lo que es el cifrado, que es la que yo les voy a dar en esa copia de la canción que pondremos en nuestro Facebook. El otro método del cifrado es poner los números por pares de, o sea, por pares de números. En este caso, por ejemplo, espera que me llame aquí la chuletita.
En la primera línea de la canción, donde hemos puesto el cifrado este de los números de 2 en 2, está por ejemplo el 20, 22, 20, 32, 33, tal, tal. De esos dos números, o de ese primer par, digamos, el primer número indica la cuerda y el segundo número indica el traste. Aquí no hay pentagramas ninguno, solamente números de 2 en 2. Y repetimos, el primer número indica la cuerda y el segundo número indica el traste. Si en este caso, por ejemplo, bueno, hay un 22, por ejemplo, ¿no? Pues eso nos quiere decir que tenemos que tocar la segunda cuerda en el segundo traste. Después hay un 20, pues el 2 es la segunda cuerda, pero el 0 nos indica que esa cuerda tenemos que tocar al aire sin pulsar en ningún traste del mástil. Y así sucesivamente lo vamos leyendo de izquierda a derecha, ¿no? Muy sencillo. O creo yo que es sencillo. Después verán en la copia de la canción que alguna de los números tiene una. Están subrayados. Los números que están subrayados quieren indicar que hay que hacer un pequeño trineo, ¿eh? Temblando así en la nota que nos indica aquí. Perdón. Y bueno, y si en alguna ocasión vemos una segunda raya, eso quiere decir que hay un segundo trineo. O sea que es más largo. Y nada, ya verán en la copia, en la copia de la canción que es muy sencillo de seguir y solo es siguiendo los números de 2 en 2. Primer número la cuerda, segundo número es el traste. Bueno, nosotros, pues aquí, bueno, ustedes van eligiendo, miran un método del cifrado y el otro método. Y el que vea más sencillo, pues ese es el que van utilizando. Nada, nosotros cambiamos de sección, mejor dicho, nos vamos de esta sección y vamos a ir instrumento por instrumento viendo la manera de tocar esta canción y empezamos con el 4 venezolano. Vamos en busca del 4 y enseguida estamos con ustedes. Vamos a ello. Bueno, aquí seguimos con el 4. Como habíamos dicho, la verdad es que lo ideal sería, como esta canción la podemos tocar de dos maneras, ya sea como paso doble o como corrido mexicano, lo ideal sería tocar una vihuela. Pero como no tenemos, pues lo tocamos con el 4 venezolano, que nos da un sonido similar, no igual, pero similar y para el caso nos puede servir. Las notas, pues la canción que las canciones, perdón, las notas que lleva la canción son muy sencillitas: la, re, mi séptima, fa sostenido, si menor. Si no tienen las notas, perdón, si no tienen las notas. Ya la hemos visto anteriormente, pero si no las tienen, en el mismo internet las pueden encontrar. Solo tienen que poner en el buscador, en Google mismo, poner notas del 4 venezolano y les pondrán las posiciones de cómo tienen que ponerlas. Pero es muy sencillo. Ya lo que es a la hora de tocarlo, tenemos dos métodos. Si lo quieren tocar como corrido mexicano, ponemos la, por ejemplo, que lo lleva la canción y tenemos que tocar con golpe seguido, solamente golpe hacia abajo. Este golpe tiene que coincidir con el golpe que da la guitarra para que vayan a la par, ¿no? A la misma velocidad. Voy a tocar un poquito la primera estrofita. Amores. Muchos amores habrás tenido, pero estoy casi seguro que ninguno es como el mío. En ocasiones también a la hora de subir para arriba recogía un poquito con la uña del dedo gordo, pero en principio con el solo golpe hacia abajo le vale. Otra opción es la de tocarlo como paso doble, como ya hemos dicho. Entonces, el paso doble lo podemos tocar como en el timple, el dedo índice lo doblamos hacia adelante
y golpeamos hacia arriba, hacia abajo con movimiento de muñeca las cuerdas con, le damos con ambos lados del dedo índice, ¿no? La cutícula creo que se llama. A este ritmo. Amores, muchos amores, amores habrá tenido. No hay que hacerlo demasiado rápido para no acelerarnos y ir a la misma velocidad que va el resto de instrumentos, ¿verdad? Otra opción de hacer el paso doble, en vez de hacerlo con un solo dedo, lo podemos hacer el golpe hacia abajo, lo hacemos con el dedo anular y el dedo corazón, cuando golpeamos hacia abajo, y cuando recogemos hacia arriba, lo hacemos con la uña del dedo pulgar. También, como digo, con movimiento de muñeca. Parece como el trote de un caballo, ¿no? Amores, muchos amores, amores habrá tenido. Y así con el resto de la canción. No tiene mayor ciencia. Como digo, pues sería preferible tener una vihuela, pero como no tenemos, usamos esto que nos puede servir para simular un poquito el sonido. Nosotros vamos ahora con la púa para ver un poquito el punteo y también lo de la explicación que habíamos hecho antes del segundo tipo de cifrado para que ustedes lo puedan hacer desde casa. Vamos a por la púa y enseguida estamos con ustedes. Bueno, ya tenemos la púa con nosotros. Ya dijimos antes, yo les voy a poner una copia en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan descargarla, verla en pantalla y así podrán ver las posiciones que hay que poner. Dijimos, los números van de 2 en 2, el primer número indica la cuerda y el segundo número indica el traste. En este caso, el primer número que aparece ahí es un 20, o sea, segunda cuerda al aire. Cuando era un 0, el que acompañaba era la cuerda al aire, en este caso la segunda cuerda. Damos un toque. El siguiente toque sería en el número 22, que la segunda cuerda, segundo traste. Un toquito aquí. ¡Pam! El siguiente número, volvemos otra vez al 20, que es la segunda cuerda al aire, pero tiene una pequeña rayita debajo, entonces hay que hacer un trineo. Y así con todos los demás. Para que al final se nos quede, voy a puntear un poquito la primera parte. Por cierto, la primera parte de la canción, la estrofa, es igualito, es la misma melodía y todo que la introducción. Entonces, si nos la aprendemos, nos sirve para la introducción de la canción o el punteado en medio y lo que es la estrofa, por supuesto. Empezamos. Voy a hacer un poquito despacito para que ustedes lo vean. Sí, hay una pequeña diferencia, bueno, que tendremos que dar la entrada para el cantante, que eso no está en la fotocopia, pero se los digo yo ahora sobre la marcha. Después de hacer este punteo que acabamos de hacer, hay que hacer una subida hacia arriba, una escala, ¿no? Empezamos en la segunda cuerda, segundo traste, segunda cuerda, segundo traste, segunda cuerda al aire, tercera cuerda en el tercer traste. Tercera cuerda en el segundo traste, tercera al aire y terminamos con la cuarta cuerda en el tercer traste. La subida sería algo así. Y empezaría ahí el cantante. Voy a hacerlo con el punteo del principio. Entonces
sabe cantar Amores, muchos amores. Es que como dijimos que era como lo del principio. Amores, muchos amores. Amores habrás tenido, pero estoy casi seguro que ninguno como el mío. Pero no hacemos el ta 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 tan. Pues eso solamente al principio para dar la entrada al cantante. Hay cuatro estrofas, las cuatro estrofas van con el mismo punteo. Y lo único que cambia es durante el estribillo, que ahí podrán ver que cambia la melodía. Entonces hay que aprenderse también. Mi consejo es que se lo vayan aprendiendo frase por frase. No intenten hacerlo todos juntos porque cuando lleguen al final no se van a acordar de lo que hicieron en la primera parte. Hacen una frase, cuando ya la dominen, pasan a la siguiente, hacen las dos juntas y así sucesivamente. Es muy sencillo, creo yo. Solamente es practicar, practicar y más practicar. Nosotros pues vamos ahora a por la guitarra y para ver, creo que la parte más sencilla de la canción, pues son notas que hemos visto toda la vida. Y nada, enseguida estamos con ustedes. Vamos a por la guitarra. Bueno, ya tenemos aquí la guitarra y como les dije, creo que es la parte más sencilla. Estamos más habituados a la guitarra y bueno, dijimos que se podía hacer el ritmo tipo ranchera tipo 1, pero acelerada, hasta convertirlo en un corrido mexicano. La ranchera número 1, digamos, era la que era con un solo golpe. Bajo, golpe hacia abajo. Bajo, golpe hacia abajo. Siempre estirando los dedos, no hace falta mover todos los brazos, ¿eh? Golpeando hacia abajo. Un golpe seco. Bajo, golpe. Bajo, golpe. Esta es la ranchera tipo 1. Lo que hacemos es que lo aceleramos poquito a poco hasta llegar a la velocidad que deseamos, ¿no? Amores, muchos amores, amores habrás tenido. Sencillo, ¿no? Y la otra opción era hacerlo tipo paso doble, que es un bajo y tiramos de las tres cuerdas, como hacemos en los valses, pero en vez de tirar dos veces, tiramos solamente una. Bajo, tiramos hacia arriba. Bajo, tiramos de las tres cuerdas. Bajo. Y lo que hacemos es que lo aceleramos igual que hicimos antes. Este es el ritmo de paso doble. Digamos el ritmo básico, ¿no? Pero con esto podemos tocar sin problema. Amores, muchos amores. Amores habrás tenido. Muy sencillito, ¿verdad? Nada, nosotros pues solo nos queda ahora poner la canción. Recuerden que si les ha gustado el vídeo, si les gusta el vídeo y bueno, en general todo nuestro programa, denle like al vídeo. Solo tienen que ir a nuestra página de YouTube, Isma Carrizal TV, denle like al vídeo, suscríbanse si no lo han hecho aún todavía, porque es gratuito, no hay que pagar nada. Y así vamos aumentando esta pequeña gran familia, como le llamamos nosotros. Entre más seamos, pues más mejores canciones vamos trayendo, vamos mejorando, etcétera, etcétera. Y más podemos ir practicando. También todos nuestros vídeos los publicamos en nuestra página del Facebook con el mismo nombre, Isma Carrizal TV. Pero aparte, también publicamos una horita o 2 horitas antes una copia de las canciones con las notas que lleva la canción. Y en esta ocasión también incluimos con el cifrado, este segundo tipo de cifrado que hemos visto en el programa de hoy, para que ustedes puedan acompañar la canción desde casa, siguiendo las indicaciones que hemos visto hace un ratito, ¿verdad? Y nada, si se quieren poner en contacto con nosotros, ya saben, nuestro correo electrónico ismacarrizaltv@hotmail.com. Ahí se pueden poner en contacto para cualquier pregunta, duda o sugerencia. Nada, nosotros pues seguimos ya con la canción directamente. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Ya
¿sabes? Compartan el vídeo, denle like si les ha gustado. Y nosotros pues nos veremos en el próximo viernes aquí en nuestro programa de Entre Cuerdas. Aquí es donde estaremos esperándoles y aquí es donde esperamos verles el próximo viernes. Les dejamos con la canción de Amores. Bueno, antes de empezar con la canción, como es una canción mexicana, pues digamos, vamos a ataviarnos un poquito de mexicano. Solamente tengo hasta el poncho y todo, y tal, pero para no hacerlo demasiado exagerado, con el sombrero creo que ya tenemos esta pequeña presencia mexicana aquí en el programa. Nada, y ahora ponemos la canción para que ustedes la sigan. Recuerden que yo voy a quitarle lo que es el sonido de las voces y también de la guitarra porque las haré aquí en directo para todos ustedes. ¿De acuerdo? Pues nada, nosotros nos vemos en el... bueno, ahora con la canción y nos vemos en el próximo programa de aquí, de Entre Cuerdas. Vamos a ello. Tener paciencia.